Buenas tardes, chicas, os saludo a las 3:30 de la tarde. Ha sido una mañanita que bueno. Me he levantado temprano porque era súper urgente que fuese a recoger un paquete de Dyson, porque mañana me voy a París con ellos y tenía que recogerlo porque no lo tenía que llevar en la maleta. Entonces eso me ha estresado bastante, sobre todo porque en realidad fui el viernes pasado pero estaba cerrado y entonces me he tenido que pasar hoy, estaba muy agobiada y bueno. Ya que he salido de casa, creo que os lo he ido enseñando más o menos todo. Me he pasado por la farmacia, que vengo arrastrando un catarro, un resfriado. No era nada demasiado grave, de hecho en 2 días estuve bien, pero se me ha bajado como al pecho una tos que ayer es que no pegué ojo. O sea, creo que he dormido como 2-3 horas, una tos de pecho, que esta mañana me levantó hasta con agujetas de toser, con la garganta súper irritada de toser todo el rato. Entonces, como no me quiero ir de viaje así, pues he pasado por una farmacia y le he pedido algo, me han dado un jarabe para la tos y también como unas pastillas para calmar la garganta y ya está. Y si acaso me encuentro peor, pues me llevaré yo un paracetamol o algo que tenga aquí en casa. Luego me he pasado por Oysho y Intimissimi a comprar perdón, sujetadores, que desde que me quité las prótesis no había vuelto a ir a comprar sujetadores y ya yo andaba con uno que digo, mira, bueno, que es el que llevo puesto ahora, se me cae todo el rato el tirante, me aprieta mucho de aquí de las costillas, no es mi talla en realidad. Lo que pasa es que me he ido apañando y hasta hoy que he dicho, se acabó. Luego os hago un mini haul de lo que he comprado. ¿Qué más? Ah, luego he ido al supermercado a comprar 4 cosas y un pollo asado para comer, que ha sido lo que habéis visto. Y en el supermercado también he dicho, bueno, me merezco una coca de chocolate y he dicho, bueno, un cafecito para acompañar. Y así estoy, haciendo una pausa. No me voy a entretener mucho porque no tengo ni empezada la maleta para mañana. Me voy a París con Dyson para la presentación de una nueva herramienta y ya tengo más o menos pensado el vestido que me voy a poner, pero lo demás no. De todas formas tampoco, son 3 días creo y me acaban de meter ahora mismo en el grupo del viaje. Y esa es la situación, chicas, bienvenidas a esta semana, bienvenidas a un vlog de una semana conmigo y vamos a ver qué nos depara esta semana. Puede ser que este sea el haul más íntimo que os voy a hacer nunca. Os voy a enseñar lo que me he comprado. He cogido primero estas copas, ¿vale? Que son literalmente de pegar. Y entonces no sé si es lo que busco. Me lo tengo que probar con el vestido que me quiero poner en París. Pero creo que me van a venir bien. Y luego he cogido 2 sujetadores básicos. Son estos de algodón. Serena, estoy arriba. Uno en negro y la verdad es que no sé, como que todavía no tengo como un modelo de sujetador que diga este es el mío, me siento 100% cómoda, me va con todas las camisetas, es como que estoy probando porque es que a día de hoy todavía no he encontrado este que diga ideal. Y me lo coge también en blanco. Luego, braguitas. A ver, he de decir que esta recomendación nunca os lo ha hecho y no sé por qué, porque son las mejores bragas que yo he tenido en mi vida, ¿vale? Y son estas, que literalmente son unas bragas totalmente normales para dormir, esto es lo más cómodo que existe. No tienen costuras, súper finitas, es que parece como una segunda piel. Y esto es como seda, o sea, no lo entiendo. Yo me he cogido 4, unas así en un tono así más beige y otras en blanco. Y en Intimissimi tienen una oferta que a mí me encanta, que es si te compras 4 te regalan unas, entonces solo pagas 3. Y oye, yo desde que las he probado no vuelvo a otro tipo de braga. Y con la misma oferta también he cogido este tipo de tanga, que es el que más me gusta. Creo que es el brasileño, que es el mismo tipo de tela, de tejido, así como de licra, que no tiene costura, no te deja marca, no se nota con nada, es que, o sea, lo mejor. Y luego he visto un camisón precioso para verano. Yo no suelo comprarme camisones, pero he visto este y de este azul, que ahora que lo veo es azul Bridgerton total, ¿verdad? Súper bonito, me encantó. Normalmente todos los camisones que tengo son de segunda mano, vintage y tal, pero bueno, he visto este y no sé, me ha gustado mucho. Y ese es el haul, chicas. No sé, es un poquito raro, la verdad. Nunca he enseñado algo así por YouTube, pero bueno, oye, la vida. Todas usamos bragas y tangas. Pues eso, no sé qué hacer, la verdad. O sea, estoy... que lo único que me apetece es darme una ducha y dormirme una siesta, pero no. Tengo que empezar a hacerme la maleta ya. Aquí tengo la novedad de Dyson, la voy a abrir. Esta herramienta yo ya la probé en Londres, yo creo, el año pasado. ¡Tachán! Air Straight de Dyson. Esto no es colaboración, o sea, yo voy a París en campaña porque soy embajadora en 2024 también, entonces sí entra dentro de la campaña, pero este blog y esta mención y esto no entra dentro. Pero es que soy tan fan de Dyson, o sea, no. Todo lo que he probado me ha encantado. Quiero abrir esto. De hecho, os voy a enseñar lo que me compré en Amazon hace pues unas semanas para tener ordenado el Airwrap y todos los accesorios. Ahora os lo enseño. Es que me acuerdo que la probé en mi pelo y me flipó. Es que este es mi sueño, en plan, con el pelo totalmente mojado te lo alisa, pero no te deja un liso en plan rollo plancha, como muy pegado, no te deja un liso como natural. El que a mí me gusta. No pesa nada, es que es una pasada. Voy a planificar los días, los outfits y voy a por la maleta. Bueno, chicas, otra maletita, qué bien. Yo no sé qué ha pasado en mi trabajo que han surgido todos estos viajes. No sé. Siempre que viajo, perdonad, tengo aquí la tirita porque me he hecho un corte en el dedo, pero ignorémosla. Siempre que viajo, tengo aquí los looks que voy a utilizar en cada evento. De hecho, toda esta página es del viaje a Milán, que lo tengo todo organizado, contenidos, looks, lo que yo quería llevarme, etc. Y ahora, apuntando la de París, pues siempre empiezo por organización de maleta. Look de viaje, look de la cena allí, look de visita a la tienda, look evento y cena. Es París y no sé, no he mirado el tiempo, pero me apetece ir mona. ¡Uy! ¡Oh! ¡Horroroso el tiempo! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Me he confundido. Es que ponía hoy, que llovía. Vale, mañana martes sol nube, miércoles sol nube y jueves nublado, pero bueno, me vale, perfecto, genial. Tengo aquí una falda de una tienda que vi por Instagram y que me encantó y creo que pegaría súper bien para París, para la primera cena, la cena del día en el que llego. Os la voy a enseñar. La marca se llama The EQ Collection, creo que lo estoy diciendo bien. Y esta falda pertenece como a una colección cápsula edición limitada o algo así que sacó Roberto Díaz para Inés Domecq. Es que, a ver, ¿cómo os la puedo enseñar bien? Un momento. Es una de estas faldas que tiene un patrón que a mí me encanta y que creo que me favorece. Entonces siempre que lo veo, lo cojo. Y es estas faldas que se atan como es estilo pareo, no sé si se llama así. La falda es... así, entonces aquí tiene la apertura, se ata y queda así, para que veamos el efecto. Me encanta el fajín de la cintura, me encanta el bordado, bueno, que no es bordado, es como una tela que han sobrepuesto, todo como un encaje, esto parece bolillo, me encanta. Sea para un momento u otro, me la voy a llevar y voy a crear un poco el look. Creo que les voy a poner una bota negra, poner la plancha para esto, me da muchísima pereza. Y para el evento, yo había pensado entre este vestido de House of CB, pertenece como a la misma colección que os enseñé en el blog de la semana anterior, pero este me ha llegado como solitario mucho más tarde. Pero claro, a mí el que me ha robado el corazón es el negro con todo el volumen en la falda, entonces no sé. Ambos son de corte midi, así que ambos cumplen el protocolo de dress code, pero... ¡ay, Dios mío! Es que lloro. Este me parece diferente, es que los dos son muy bonitos. No sé qué hacer, chicas. Tengo súper claro también que me quiero llevar esta chaquetita que me encanta. Esta fue una de las prendas que me cogí en la tienda vintage de Milán, que no os hice el haul al final, lo siento muchísimo, es verdad, una de vosotras me lo dijisteis en comentarios, se me olvidó totalmente. ahora os lo hago. Una de las prendas fue esto, que es un cardigan de 19 euros, y me parece súper mono porque se abrocha aquí arriba en el cuello con un solo botón, con una flor, y luego es abierto. Tiene también el detalle de las mangas en el mismo color que la flor, y es un azul plain que me gustó mucho. Este bolsito también me lo compré en la tienda vintage, que me gustó muchísimo para verano sobre todo, y estos fueron 25 y está en súper buenas condiciones. Tiene así como un trenzado en diferentes tonos de azul. Esta bata preciosa, que es más primavera-verano, entonces todavía hace un poco de frío para ponérmela, pero me encantó porque tiene así como la manguita francesa. Es un rosa empolvado precioso con todo el detalle del bordado como del encaje aquí en blanco. Es bastante semitransparente, no sé, me encantó. Y tampoco es muy larga, ¿eh? Tiene que llegar como a la altura de las rodillas o así. Este vestidito rollo toalla de Emporio Armani, que es así, palabra de honor, tiene aquí dos cuerdecitas que es para ajustarlo y que se frunza el pecho, y esto fueron 23 euros. Y luego ya por último, creo que fue este bolso y ya está. Este bolsito negro precioso, creo que ya lo estrené la semana pasada, ¿no? Lo visteis en el blog. Tiene un rollo así un poco setentero que me gustó mucho, y este me costó 22. Ahora sigamos con lo que nos importa. ¿Qué narices me pongo? Estos pantalones son súper cómodos, son los que tienen el efecto fajín aquí en la cintura, y quizás combina bien con el cardigan este, algo así, y debajo quizás este jersey gris de cuello alto. Creo que combina súper bien con el cardigan porque es como casi casi el mismo gris. Y de zapatos, pues unos botines negros. Me gustaría poner algún accesorio. Me encantaría llevarme este pañuelo de Dior para ponérmelo en el cuello, mejor atado, pero algo así. Quizás... Yo creo que con este voy a crear un look para ir por la mañana a la tienda. Y con esto me pega como algo rollo camisa. Puedo ponerme un vaquero, una camisa debajo, esta blazer, que bueno, forma parte de un conjuntito, pero que me parece preciosa, Emporio Armani, que con el pañuelo queda ideal. Chicas, heavy lo que está nevando. Oh my god. Pero bebé, métete dentro de la caseta, hombre. Me he tenido que cambiar porque he salido a darle de comer a la gatita de fuera, que teniendo la caseta se sube encima. No lo entiendo. Bueno, he ido al comedero, a la zona donde tengo el agua, la comida y tal. Y si os digo lo que me he encontrado justo ahí, un pajarillo muerto. Pero además, digo yo que es un pajarillo porque... pero estaba descuartizado. Mira, mira. Pues alguno de los gatos lo ha dejado ahí. Y yo sé que es como rollo ofrenda. Desde la perspectiva de los gatos es como un regalo, pero me ha impactado mucho. Nunca me lo habían hecho y estoy impactada. Total, me voy a planchar la camisa que quiero llevarme. La verdad, planchar es de las cosas que más me estresan. A mi madre, por ejemplo, le relaja muchísimo planchar. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. A ver si no se me complica mucho. Es que encima una camisa. Ah, ya. Es que... no, lo odio. Poner lavadoras, fregar, limpiar la cocina, lo que tú quieras. Pero planchar... está por encima de mí. Por eso, en realidad, yo todo lo que pueda planchar con la plancha esta de vapor, lo hago. Pero las camisas, amigo... Buenas noches, chicas, que no os he dicho nada. Oh, lo siento muchísimo, chicas, el vuelo ha llegado con retraso. Hemos llegado al hotel con retraso, teníamos la reserva para cenar, hemos ido corriendo, no me he cambiado, o sea, no me he puesto al final el outfit que pensaba, he venido con la ropa del avión, todo deprisa y corriendo porque ha ido con retraso el vuelo. Pero bueno, lo que habéis ido viendo, he llegado, he cenado una sopita de cebolla calentita que me ha sentado súper bien. Y nada, son las 12 y pico de la noche, estoy súper cansada. De hecho, creo que no habéis visto cuando he comido en el aeropuerto, porque me he comido un sándwich rápido, porque me ha dado como un brote de dolor de cabeza derivado a migraña, que he dicho entonces enseguida me he tomado un Enantium y me he relajado, he cerrado los ojos mientras ponían la puerta de embarque. Entonces ese trozo de ahí no lo habéis visto, pero bueno, ya me encuentro un poco mejor. Ahora voy a tomarme otro Enantium y me voy a ir directa a la cama porque mañana tengo que madrugar y empezar a grabar todo el contenido y todo, y quiero descansar. Buenos días de miércoles, chicas, ¿qué tal? Ya he desayunado, me voy corriendo porque el transfer ya está abajo, que nos llevan a visitar la tienda aquí en Ópera, en París, de Dyson. Entonces vais a veniros conmigo, vamos a ver todo. Yo ya estoy vestida y lista. Me he puesto aquí un pañuelito muy rollo a la francesa. Os voy a enseñar el outfit rapidísimo. Me he puesto estas bailarinas, rollo bailarinas, en plan, mirad. Ay, es que no se ven bien. O sea, parecen bailarinas reales. Luego unos vaqueros para ir cómoda, la chaquetita esta así como rosa empolvada, la camisa debajo, el pañuelito, luego mi abrigo negro, bolsito beige, blanco, y esta. Vámonos. Chicas, ya estoy de vuelta en el hotel. ¿Qué hora es? Son la 1 menos 10. Yo voy a pedir room service porque para las chicas que tenemos que grabar contenido para The Get Ready With Me y todo eso, comemos en el hotel porque si no, no nos da tiempo. Así que voy a pedir que me lo suban a la habitación y planeo un poco el contenido. No os he enseñado, por cierto, lo que nos dejaron en la habitación porque ayer estaba tan cansada que me fui a la cama directa, como visteis. Creo que es un accesorio, como unas pinzas para el pelo, que me van a venir de lujo. ¿Pueden ser más bonitas estas pinzas? Por favor. Son ideales. Las pinzas para el pelo están muy infravaloradas. Creo que unas buenas pinzas mientras te peinas son fundamentales. Las voy a estrenar sí o sí. Y yo quiero ver qué hay en el room service. Vale, chicas, perfecto, ya he pedido. Me he pedido al final una sopa como de verduras y un poco de salmón ahumado así, unas patatas fritas y de postre como un té con galletas o así, porque no quiero como llenarme mucho, el evento es a las 4, entonces no sé, no quiero ir así como súper pesada a haber comido mucho. A ver qué tal está. ¡Tachán! El vestido que voy a llevar en el evento de hoy, o sea, no. Puede ser más parisino. Lo que pasa es que quiero plancharlo un poco porque no viene mal, pero de la maleta se ha arrugado un pelín. Me he traído esto para los pelos, porque al ser negro todo se le pega, y la plancha. llegó la comida. Y mirad qué pinta todo. Aquí la sopita de verduras, mis patatas fritas, me he pedido un té también. Y aquí tiene que estar el salmón. ¡Oh! Pintón. Y aquí me han puesto como unos postrecitos. Pues nada, chicas, voy a comer. Cuanto antes mejor. Me he pedido, mira, mira. Y sopita de verduras. Patata crujiente. Some might say that I'm a loner, but I just call it being free. I am my heart's only owner, or at least I used to be. 'Cause now a wildfire is raging deep inside, and my heartstrings are pulling like the tide, and the match that drew a spark was a single stolen kiss. And if that ain't love, I don't know what is. I've kept my feelings grounded and gone without, all kept within by these high walls I've been surrounded. Buenas noches, chicas, acabo de llegar ahora mismo a la habitación, son las 11:20 de la noche y no es tan tarde, pero estoy agotada. Y es que en la cena me tenía que echar para atrás porque el corsé de este vestido es tan ajustado que digo, no puedo respirar. Me como un macarrón más y no lo cuento. Así que nada más entrar por la puerta me lo he desabrochado porque no podía respirar. O sea, en ese aspecto lo he pasado un poco mal, la verdad. Así que nada... Me voy a poner el pijama, me voy a desmaquillar. La verdad es que me lo he pasado súper bien. Me ha encantado ver en persona a James Dyson. Parece un hombre súper entrañable, no sé, me encanta. Días de jueves, chicas. Ya me he vestido. No sé muy bien si ponerme diadema o no. Creo que no. Porque conociéndome, cuando me suba al avión me va a dar dolor de cabeza y esto solo va a perjudicar todo. He dormido con un moño y se me ha rizado un poquito las puntas. Pero bueno, me gusta el efecto, ¿eh? Y nada, este es mi outfit cómodo para tomar un café y eso así por la mañana antes de que me recojan para ir al aeropuerto, que me recogen a las 1:30. Hoy ha amanecido súper nublado, todo lo soleado que hubo ayer desapareció. Así que nada, me he puesto cuellito alto, el jersey este de segunda mano que me compré en Milán, vaqueros, y a ver si las veis, las cayumas con calcetines, que es un zapato tan cómodo, me encanta llevarlo cuando viajo. ¿Y qué más os cuento? Ah, anoche me bajó la regla y esta mañana me he levantado un poco... Así que cuando desayune, que bajo ahora a desayunar, me voy a tomar un antajín, una pastilla, deseando llegar a casa porque ya estoy mal, en plan, estoy súper hinchada, me aprietan muchísimo los vaqueros, no me apetece coger un avión, luego tengo que hacer 2 horas y pico de coche hasta llegar a casa, mira, mira, es que no quiero ni pensarlo. Por eso esta mañana he dicho, mira, ¿sabes qué? No me maquillo. Estoy como súper saturada de maquillaje. Sí me he puesto un pelín de rímel para... Nada, chicas, a por el día. chicas, ya estoy en el aeropuerto, pasé el control, facturado y todo. Y como es la hora de comer, justo ha pillado aquí en el transfer y todo, me he cogido un bocadillo, unas patatas y una barrita de chocolate y un agua. Y eso voy a comer, con ganitas de llegar a casa porque estoy muerta. De viernes, chicas. Necesitaba levantarme, lavarme, necesitaba tomarme un té calentito y respirar, porque madre mía, tengo que ponerme ahora mismo a terminar de editar el contenido de Dyson que tiene que salir este domingo, y hoy es viernes, es el último día para que me lo aprueben. No voy con mucho margen, sí hay que hacer cambios, entonces por esa parte estoy un poco estresada, pero bueno, adelanté mucha edición en el avión. Ahora solo me falta poner la voz en off y retoquitos finales, títulos y cosas así. Y bueno, pues el día pinta tal que así. Deshacer maletas, volver a hacer maletas. Tengo que planificar toda la ropa para Los Ángeles porque salgo el domingo a las 7:30 de la mañana, me vienen a recoger aquí, cojo el AVE a las 11 para ir a Madrid, hago noche en casa de mi hermana y al día siguiente a las 9 de la mañana sale el avión para Los Ángeles. Tengo que planificar la maleta al dedillo. Así que quería saludaros un momento por la mañana, pero voy directamente a hacer esto ya. Vale, chicas, estoy en la habitación de invitados de arriba y debajo de esta cama está toda mi ropa de verano, absolutamente. Esto es Narnia. De aquí voy a escoger algunas cosas para hacer la maleta para ir a Los Ángeles, que allí pues es verano, ¿no? Que encajen también un poco con el dress code que me han mandado y tal, aunque quizás mañana me pase por Zara o Massimo Dutti a comprarme alguna cosilla que me apetezca. Os voy a enseñar el dress code del evento para que tengáis como un poco la idea de lo que tengo que coger. Siempre colores como claritos, así rosa empolvado, blanco, beige, y para el evento pues algo así como estampado de flores. A ver qué encuentro. Creo que ya más o menos he escogido todo lo que yo pienso que puede encajarme con el dress code y todo eso, pero me lo tengo que probar y ya como crear los conjuntos cerrados y hacer la maleta. Y hoy tengo que publicar una campaña de Bourjois que grabé la semana pasada. Voy a eso. Es una campaña súper chula que es como un tutorial practicando un delineado que yo quiero hacerme para el concierto de Taylor Swift. Bueno, ya lo habréis visto porque este vídeo lo publicaré después, así que voy a ello ahora mismo. Publicado. ahora tengo que retocar unos contenidos que tengo que mandar a Pantene de cuando estuve allí en Milán, porque son contenidos especiales que como que he reducido en duración de lo que yo publiqué, pero para su perfil, para que ellos puedan gestionarlo. Entonces tengo que organizar eso. Ya tengo listo el Get Ready With Me y el blog, pero me piden un story y yo no sé a qué story se refieren. Por cierto, chicas, ¿os acordáis cuando fui la otra semana a Milán? Me pasé por la frontera a recoger un paquete y aparte del paquete que tenía que recoger, me dijeron que tenía como 4 paquetes pendientes y yo no entendía nada. Yo decía, pero bueno, como no me han avisado, nadie me ha dicho que yo tenía aquí nada, tal, vale. Pues eran los paquetes de Jo Malone de Navidad, se ve que no me llegaron a enviar todos o no lo sé. Y los estoy abriendo ahora y digo, os los tengo que enseñar porque es que de verdad todo lo que hacen es tan bonito. Me da mucha pena ya que haya llegado tarde, pero bueno, es que, por favor, mirad qué cajita. De la colección de las navidades anteriores de todo el mundo de Hansel y Gretel y tal. Es que muero, qué pena. Aquí viene una vela, que esta línea de velas me encantan, tengo 2 también. Y esta es creo que el olor chimenea y son unos recipientes preciosos. Luego tenemos esta cajita de aquí, es que el packaging es tan mono, es que me da una pena de verdad. La línea de Color Intense. Y luego tengo estas 3 cajitas de aquí, ay madre. Oh, me encanta. Oh, por favor, que bien huele. Este aroma, yo no lo conocía, es Green Almond and Red Currant o algo así. Y este es Cypress and Grapevine, que este sí que lo conozco. Este olor es... a mí me encanta para chico. ¡Ay, un bol! Y un vasito también. Y esto, no sé qué es. Por favor, qué cosa más bonita. ¡Una cuchara! Última cajita. Creo que es lo mismo, pero con colores inversos. Ahora viene el verde en el bol y vendrá el rojo en el vaso. Sí. Ahora la cucharita es verde y el bastón es rojo. ¡Qué monada! De verdad, qué pena haberlos recibido tarde. Vale, chicas, os voy a enseñar el panorama que tengo aquí. ¡Tachán! Esta es la ropa que más o menos tengo escogida para el viaje, no me voy a llevar todo, pero lo que he hecho es una selección según colores y estilos de prendas que aparecían en el briefing. Entonces yo ahora ya con todo aquí como separado voy a probarme y a crear un poco el look. Aquí tengo algunos zapatos también separados para el viaje que creo que encajan. Y luego estos son algunos accesorios, pañuelos, pinzas, este bolsito, algunas joyas. Y no sé si llevarme un bañador. Es que si soy sincera, ni siquiera me he mirado la agenda, ni el hotel en el que vamos a estar. Chicas, es sábado, me he hecho una infusión, que por cierto, esta es la taza nueva que me compré en París, me parece buenísima. Acabo de llegar a casa, como veis ha sido una mañana muy poco normal en lo que suele ser mi rutina de sábado. Pero quería hacer varias cosas y como mañana me voy, pues no ha quedado otra. Tengo las uñas sin hacer, que sabéis que me encanta hacerme las uñas tranquila el sábado, en fin, no podía ser. Y como habéis visto, he estado de compras haciendo algunas cosillas, me he pasado también por la farmacia. Que por cierto, este pantalón de chándal es una de las prendas que me he cogido en Zara, no lo veis bien, que me parece súper bonito. Muy cómodo, así gordito y para estar por casa me ha encantado. Ahora voy a hacer un haul de lo que me he comprado. He ido a Stradivarius, a Zara y a Massimo Dutti. Sobre todo andaba buscando unos pantalones monos, en plan que sean bonitos para un look de viaje. Esta vez es la primera vez que hago un vuelo tan largo con una marca pues de trabajo, para viajar de trabajo. Entonces como que cuando voy por trabajo intento cuidar mejor mis looks, intento ir como más arregladita y no quería ir en chándal, entonces eso, estaba buscando unos pantalones que fuesen cómodos, que fuesen medianamente como bonitos y tal, para hacerme un look de viaje y he encontrado unos en Stradivarius que me han gustado mucho, pero como soy enana, me iban larguísimos, los arrastraba por el suelo, entonces he ido corriendo a un sitio que recuerdo que me hacían arreglos de la ropa y me lo han podido hacer en 1 hora y media, en plan mira, les he pedido un favor, he ido por favor, que me voy mañana de viaje y justo he encontrado estos pantalones que me vienen muy bien. Entonces los he dejado ahí, por eso he aprovechado y he comido por la zona y ya los tengo arreglados. La verdad es que han sido un amor. Voy a ir a por la ropa y os hago el haul. He aquí mis compras. Estos son los pantalones que me he comprado en Stradivarius, ¿vale? Que como veis tienen como un estilo un poquito más arreglados, pero tienen goma atrás. Me los he cogido en una 36 para sobre todo ir cómoda, poder como dormirme en el avión, pero sin que me apriete mucho. Y son anchos, negros, pero eso, son estos pantalones de Stradivarius, 22 euros. Y luego en Zara, aparte de estos que ya he estrenado, me he cogido también para el viaje, a ver si me encaja, esta faldita que cuando la vi dije, esto es muy Dior, podría ser perfectamente de ellos. En un tono beige, con los pliegues, es entubada de aquí, pero luego hace un poquito de vuelo abajo, no sé. Luego también me he cogido estos vaqueros que son como en un blanco roto, que creo que pueden quedar también muy guay, son muy del rollo de Dior. Y quizás me los lleve, me creo algún look así, aunque tengo faldas muy bonitas que me quiero llevar. Otros vaqueros, que estos me ha encantado el color y el corte, que son mucho del estilo que yo llevo. Me he cogido la 34 de ambos vaqueros, pero no me las he probado, tengo miedo. Luego me he cogido también este jersey así finito, elástico, que este me lo quiero poner para ir allí de viaje con los pantalones negros que os he enseñado antes, que es como un jersey muy mono, así de manguita larga. Luego he visto este vestido y he dicho, wow, o sea, me parece muy para Los Ángeles, muy elegante, me gusta mucho el corte que tiene aquí en las mangas, también la faldita. Y por último me he cogido dos zapatos. Estas bailarinas en un tono crema, que las tengo iguales en negras y me las pongo un montón, de hecho me las habéis visto yo creo en el blog en el otro blog cuando fui a Milán, me las llevé en negras y son súper bonitas. Y estas sandalias en blanco con el reborde en negro y el detalle ahí en plateado. Voy a mirar el tiempo, pero no sé. Ay, bebé, te he pisado el rabo, te he pisado, ¿verdad? Lo siento, Gordi, perdón. Te amo tu madre tanto. Y en Massimo Dutti me he cogido este vestido que no es para este viaje, pero me ha encantado. Para verano, creo que el color es súper bonito, así como en un verde botella. Me lo he probado y queda súper bonito. Así de lino, me ha gustado mucho. Tiene aquí una apertura. Y luego 3 tops, bueno 2 tops y esta camisetita que me la voy a poner a la vuelta de viaje con los mismos pantalones negros, beige con las costuritas así en blanco, me parece súper bonita. Y estos 2 tops que son iguales para verano también, uno negro con el detalle del bordadito este en blanco y al revés, en blanco con el bordadito en negro. Y ya está, eso ha sido todo. Ahora voy a hacer la maleta. Voy a probarme los looks, voy a dejar todo organizado porque mañana a las 7:30 de la mañana me vienen a recoger. Vale, chicas, he visto que tampoco va a hacer mucho calor. De hecho, el día del evento así como más grande, llueve. Entonces, no sé, me ha descuadrado un poco todo. Vale, mirad, tenemos esta falda de aquí que es monísima, así en blanco con los botones, que también me parece muy Miss Dior. Otra falda blanca, pero también tenemos esta falda así como azul, con los botoncitos blancos, que es como de ante, que también es súper súper bonita. Bueno, primero voy a probarme el conjunto del viaje. Este para ir, o sea, para salir desde Madrid. Yo creo que es perfecto, justo lo que buscaba, algo así que sea de punto, pero tampoco muy grueso. Me faltaría como alguna especie de cardigan o alguna chaquetita, voy a ver. Vale, tengo estas dos opciones, no lo sé muy bien. Tengo esta, así como chaquetita rollo americana, azul marino de Trussardi, que me gusta mucho y que si tengo frío también puedo usar allí en con los looks del evento, porque me parece muy mona. Y luego tengo esta chaqueta de Yves Saint Laurent, que es gris, con detalles en negro también. Es que me parece demasiado, necesito rollo algún cardigan o algún jersey que sea un poco más informal. No estoy 100% conforme, pero... esto es lo que he logrado. Es que cuando no estás inspirado, no estás inspirada. Y claro, todos son colores como muy neutros, azules pasteles, blancos. Entonces todo como que siento que todos son los mismos outfits. Esto es lo mejor que he podido dar de mí. Así que nada, lo tengo aquí planificado, un poco de accesorios y voy a hacer ahora la maleta. Y no os he enseñado mis dos opciones para el evento de Miss Dior, que es donde más quiero que se ciña el dress code. O este vestido rosa a palo de House of CB, que os lo enseñé en el blog anterior. O este así como un poquito más suelto, con flores, volantes, que es de Stradivarius de hace... por lo menos 7 años, pero es que lo llevo conservando porque me encanta. Entonces no lo sé, me llevan los dos para ver en qué mood estoy ese día, porque no lo tengo muy claro. Buenas tardes, chicas, que no os he saludado en todo el domingo. Estoy en casa de mi hermana, me he duchado, me he puesto ya el pijama, aunque son las 7 de la tarde, porque quiero hacerme el skincare ya, hacerme las ondas, que quiero que se sequen y que se enfríen para mañana, que me queden bien y que me duren hasta el miércoles, que es el día del evento, y ya ahí me vuelvo a lavar el pelo y a peinar. Y nada, el viaje ha ido súper bien. En cuanto he llegado he ido a comer, que me moría de hambre, con mi hermana a un sitio que... me recomendó, donde hacían un sándwich de pastrami que ha estado ¡mua! Y luego he ido a Zara a comprarme un cardigan como gris así para el viaje, para no llevarme el trench, que me parece demasiado. No sé, estoy un poco rayada con lo del tiempo, la temperatura, la ropa. No sé si voy a pasar frío, si voy a pasar calor. Y el plan es cenar tempranito y ligero y meterme en la cama y dormir, porque mañana me recoge un coche a las 6:30 de la mañana y no puedo llegar tarde porque es un vuelo internacional y hay que estar como muchísimo antes en el aeropuerto. Así que nada, de todas formas esta noche termino el vlog, pero es que mañana empiezo otro, así que vais a ver que el de la semana que viene va a ser literalmente, no vais a ver nada de casa. Porque es que yo voy el lunes a Los Ángeles, vuelvo el viernes y el fin de semana vuelvo a estarme aquí en casa de mi hermana en Madrid y a la siguiente semana es cuando me vuelvo a mi casa. Yo solo quiero estar tranquilita en mi casa. Pero bueno, no me quejo, tengo trabajo y además un trabajo que me encanta, entonces no me quejo, pero bueno, ya me entendéis vosotras. Estoy súper ilusionada porque este viaje con Dior para mí es súper especial, porque llevo muchísimo tiempo trabajando con ellos, ya lo sabéis, y no sé, como que la relación con ellos me parece también súper bonita. Es como la relación con Dyson, que ya es como más allá del trabajo también, o sea, yo creo que ya como que conectamos. Ese es uno de mis productos de skincare favoritos de Dior, que es de un hidratante, un serum de ojos, pero es que no sabéis, cuando me lo he llevado a París, en el avión ha como explotado por dentro y mirad, tengo todo el producto por fuera, por el tapón, y evidentemente esto no lo tiro, así que estoy rebañándolo aquí. Pero claro, como es para ojos, pues esto es que no lo gasto ni para atrás. He perdido el otro bálsamo labial, que era como este, pero en amarillo, que os lo enseñé en otro vlog, creo. Lo he perdido, no sé dónde está y me encantaba.